Aquí a gusto. Good evening. Good Good evening. evening, teacher. Hello, how are you today? Good. Good evening, teacher. Good. Nice to hear that you have a good day today. Was it raining? ¿Llovió ahora? Yes. Por estos lados, no. Ni una gota. Okay. Wow. Bueno, esperamos que ya por lo menos ya para final de mes ya nos deje un rato en paz la lluvia y que nos deje seguir, ¿verdad? Aquí está como que quiere llover, no había llovido todo el día. Ojalá no nos moleste la clase, ¿verdad? Así es que bueno, agradecerles su puntualidad y pues en honor a que están puntualitos, ¿verdad? Vamos a comenzar. Recuerden que ya estamos en la sección 2. Entonces, pues vamos a continuar con esta presentación. ¿Y qué era lo que íbamos a cubrir acá? Dijimos rutinas, ¿verdad? Déjenme, voy a compartir otra vez porque como que está estática. Ahí estamos. Siempre presente simple, dijimos, vamos a estar utilizando adverbios de frecuencia. Vamos a estar haciendo preguntas con how often. El how often es para saber qué tan seguido hacemos las cosas, ¿verdad? Con qué frecuencia. Para esto vamos a estar utilizando estos adverbios de frecuencia, ¿verdad? Que son indefinidos, como les comentaba. Vamos a empezar con estos. El que decirle indefinido quiere decir que no le dice una cantidad exacta, pues un número exacto de veces, sino que un estimado en porcentaje. Por ejemplo, si utilizamos always, always nos da la idea que es algo que ocurre el 100% de las veces, siempre sin falta, ¿verdad? Podría ser un ejemplo ahí, I always study after the class. That is something that happens 100% of the time. Es el 100% de las veces. Then we have usually. Usually it's like a 90%. El usually es para darle una idea a alguien de que las cosas suceden casi todo el tiempo, ¿verdad? Pero no siempre, puede que alguna vez no. Normally or generally es como un 80% de las veces, un 80% del tiempo. Often y frequently es como calculándole un 70%, sometimes 50%, occasionally un 30%, seldom 10%, hardly ever and rarely 5% and never means 0%. Okay. So el nunca es un never es nunca, ¿verdad? 0% del tiempo. Tenemos algunos ejemplos ahí. Vamos a leer, ¿verdad? A practicar pronunciación con los adverbios de frecuencia y luego el ejemplo que tenemos ahí. Vamos a revisar, bueno, sí, como siempre lo vamos a hacer en mute, ¿verdad? Y repitiendo en casa. Vamos a empezar. Always. I always study after class. Usually.
I usually walk to work. Normally. Generally. I normally get good marks. Often. Frequently. I often read in bed at night. Sometimes. I sometimes sing in the shower. Occasionally. I occasionally go to bed late. Seldom. I seldom put salt on my food. Hardly ever. Rarely. I hardly ever get angry. Never. Vegetarians never eat meat. Okay, les damos un espacio para preguntas, si tenemos. Sí, teacher. Diga. Yes, teacher. Ajá. Seldom. ¿Qué es seldom? Okay. Seldom, hardly ever, and rarely es, tienen el mismo significado. Es como decir raras veces. Los tres estos, seldom, hardly ever y rarely. Lo que cambia en ellos es como el porcentaje. Si se fija, es bien mínima la diferencia, también en el porcentaje del tiempo. Pero todos es como raras veces. Ok. Thank you, teacher. You're welcome. Acuérdense que no todo tiene como una traducción exacta. Y muchas veces son las palabras como para no ser repetitivo, ¿verdad? Entonces hay muchas palabras que tienen el mismo significado, pero es para evitar como repetición. O ser repetitivos o repetir la misma frase para decir lo mismo. Entonces hay diferentes opciones. Entonces aquí las que often y frequently, ambos son como con frecuencia. Bastante seguido, como decir seguido, often o frequently. Normally y generally igual, so es el mismo. Esta sí podemos decir normalmente o generalmente, vea. Se traducen fácil al español, pero algunas de estas no. Como las que acaba de preguntar usted, seldom, hardly ever y rarely. Esas significan lo mismo, es como decir rara veces. Any other question? ¿Alguna otra pregunta? No. Ok. Igual, si por ejemplo, si ustedes escriben seldom en el traductor, les va a decir raras veces y tenemos rarely. Pueden hacer el ejercicio y poner seldom, les va a decir rara vez. Y si ponen rarely, les va a decir lo mismo. Entonces, esos tres son lo mismo. Es como para no, por ejemplo, si tengo tres cosas o tengo que mencionar más de tres cosas que raramente hago, sería repetitivo decir siempre rarely, rarely, rarely. Sería como redundante. Entonces, tengo otras opciones. Ahora, con respecto a la estructura, es esto que ven acá. Son dos formas, dos fórmulas, digamos, ¿verdad? Y esto lo vamos a practicar para que quede, pues, es
igual que lo que les explicaba la vez anterior, ¿verdad? Que el presente simple, en la sección 1 les explicaba que el presente simple tiene como dos partes. Presente simple con verb be y presente simple con los demás verbos que no son cero estar. Lo mismo sucede con los adverbios de frecuencia. Hay una estructura si vamos a usar cualquier verbo X y es diferente si vamos a usar el verbo to be. Es lo que tienen ilustrado acá abajo. Son subject, adverb, main verb. Esa es la estructura para cualquier verbo que no sea cero estar. Primero, ven ahí, subject, Daniel. Adverb, always. Main verb, passes. Y complemento, his exams. Ahora, si se fijan, acá, bueno, va en esta estructura que acabamos de analizar, va primero el adverbio y después el verbo. Aquí es al revés, primero va el verbo be y después el adverbio. ¿Ok? Y se fijan, primero sujeto, he. Luego el verbo be, is, luego el adverbio, always, y finalmente el complemento, happy. ¿Hay preguntas hasta acá? No questions. No, teacher, no. Bueno, yo no. Ok, bien. Entonces seguimos con la siguiente diapositiva. Bueno, aquí vamos a practicar un poco de speaking, así como hicimos hace un par de días. Vamos a hacernos las preguntas con how often. Y vamos a contestar de acuerdo a nuestra realidad utilizando los adverbios de frecuencia que tenemos ahí. Van a estar utilizando eat, bike, go, read, listen, brush, practice, take, say. Ok, van a estar haciéndolo con esta estructura. No tenemos ninguno que vayamos a hacer con el verbo be. Entonces, vamos a hacer estas preguntas. Codopia se lo puede silenciar. Ok, so empezamos. Pueden repetir después de mí y luego si hay alguna palabra nueva la definimos. How often do you wake up in the middle of the night? Again, how often do you wake up in the middle of the night? How often do you go to the dentist? How often do you go to church? How often do you eat candies? How often do you go to the doctor? How often do you say I love you to your parents? How often do you take your English book to study? How often do you practice sports? How often do you brush your teeth? How often do you listen to music? How often do you read? How often do you go to the shopping mall? How often do you
Perdón, how often do you buy clothes? How often do you eat fast food? ¿Tenemos preguntas con el vocabulario? Okay, so remember that estas son las preguntas y van a contestar. Sujeto sería I, ¿verdad? Si a usted le pregunta, how often do you go to the dentist? Tengo que dar mi respuesta. I sería el sujeto. Luego el adverbio que se adecue. En mi caso podría decir usually. I usually go to the dentist. El mismo complemento. Verbo y complemento sería el mismo. I usually go to the dentist. How often do you go to church? I would say I occasionally go to the church. Okay. Entonces ya tienen una idea de que es bien poco que voy a la iglesia. Así según la realidad de cada quien, ¿verdad? Van a contestar. ¿Tenemos preguntas? ¿No? No, teacher, no. Ok. Entonces, gracias por confirmar y vamos a practicar en breakout rooms. Recuerden que es speaking. Se trata de que hablen, de que vayan construyendo sus propias conversaciones, oraciones, que es lo que se nos hace un poco más difícil a veces, como que, ¿qué digo? ¿Qué puedo decir? Entonces tienen que ir practicando porque van avanzando y tienen que ir hablando más. Así que para eso es la práctica. Voy a ir uniendo a los que siempre que tenemos muy poquitos. Okay, ready. Otra vez, sí. ¿Quién está compartiendo? Okay. Okay. ¿Ven mi pantalla? Yes. Yes. Okay. Bueno. Si quiere hacemos una cada uno, ¿verdad? De acuerdo. Comienzo. Solo si la puede poner más grande. Perdón. A ver. ¿Hoy sí? Yes, thank you. Okay. How often do you wake up in the middle of the night? I usually wake up in the middle of the night. Okay. Good. Continuo. How often do you wake up in the middle of the night? I sometimes wake up in the middle of the night. Good. Okay. Betsaida. La tercera me toca, ¿verdad? La que usted quiera, la que usted quiera. Ah, ok. Entonces, aquí libre albedrío, ¿verdad? Sería, how often do you go to the dentist? I go to the dentist. Tiene que decir el adverbio de frecuencia. El adverbio. Por ejemplo, sometimes. I usually go to the dentist. Okay. Okay.
How often do you go to church? I never go to the church. Okay. Me too. Okay, Eric. Hola, hola. Dale, la que vos querés, bien. Ah, va, okay. How often do you practice sport? Yo mismo voy a responder para mí. Sí, correcto. Ah, okay. Va, está bien. How often do you practice sport? I sometimes practice sport. Así sería, sí. Okay. Ya no sé si... estamos todos, ¿verdad? Empiezo, sigo nuevamente. Yo pensé que le iban a preguntar uno a todos y así vamos a ir. Y la respuesta le iban a dar cada uno, no sé. También okay. Se puede, también. Sí. Sí. Teacher, no sé cómo, no sé, así como lo estamos haciendo no está correcto. Sí, lo pueden hacer así, solo que, por ejemplo, se pierde como la secuencia. Yo no me acuerdo cuál contesté. No sé si ya las repasamos todas. Entonces, por eso sí les recomiendo, así como dice el compañero, ¿verdad? Que vayan de una a una. Ok, todos entonces la primera y después todos la segunda, todos la tercera. Como una cadena. Ramiro le pregunta a Henry, how often do you wake up in the middle of the night? Y a Henry dice, I never wake up in the middle of the night. Y luego Henry le puede preguntar a Osvaldo si quiere la misma. Okay. O pueden ir en orden. Le preguntan a Henry, a Osvaldo la segunda, ajá. Para ir cambiando, ajá. Para ir cambiando y que no lo sientan tan repetitivo. Ok, gracias, teacher. Okay. Gracias, gracias. Thank you, okay, Henry, how often do you go to the dentist? I usually go to the dentist. Quiero ver, no me aparecen, po. Está de Marnie, me acuerdo. Participantes, no creo que pueden ver donde dice participantes y están los dos muñequitos, ahí les sale la lista. Entonces ahí pueden ir viendo como el orden. Ah, ok, sorry. No worries. By mistake. Betsaida. Sí, sí, ya me sale. How often do you go to church? I sometimes. Ajá. Go to church. Okay. Ahora usted le pregunta a alguien, Betsaida. Okay. José Valle. How often do you listen to music? Vamos a preguntarle a Elizabeth Sánchez. Hola. Hola, hola, Elizabeth. Sí, hola. Ahorita le pregunto. Teacher, le agradezco por este grupo porque solo yo soy hombre. Bueno. Okay. How often do you go to church? Church. I go to normally. Tienes que usar una verba. ¿Cómo? ¿Cómo, perdón? I go to normally church. I normally. Aquí I tiene normally. Primero sujeto y después el adverbio. Ajá. I normally. I normally go to church. Okay. Y se me fue la red. Bueno, si me escucha como robot.
No, pero lo escuchamos, sigamos en el 4. Sí. Ah, vaya, vaya, vaya. Voy pues. Sí, se escucha un poco entrecortado, pero sí. Pero con su, ya vamos con el 4. Va. Vamos con María de Mancillos, la niña Mari. How often do you eat candies? I often eat candies. Perdón, mi hermano. Espérenme que no sé qué está. Si es I often o Frank. ¿Me escucha? Sí. I often eat candies. Excelente. Sí, está bien. I often eat candies. Yes. I often eat candies. Sí, porque okay. Como bastante dulce. Y okay, como bastante dulce, más el azúcar. Pero no estoy mal el azúcar. How often, perdón, que a quién le pregunto, Yesenia. Ok. Ahí voy. How often do you go to the doctor? Normal. I never go to the doctor. Ah, en serio. ¿En serio? Mejor me tomo unos menjures. Está sin cuota, quizás, por eso no va. Mejor se toma unos menjures. No, tomo unos menjures cuando ando enferma. Naturales. Trabajo. Excelente. Sí, naturales. Cuida su cuerpo. Muy mala atención en los seguros. Mucho tiempo. Hoy volvemos de nuevo entonces a la ronda. Ah, sí, ¿quién me quiere preguntar a mí esa, la que sigue? Vaya, se la pregunto. Sí. Pregúntame. How often do you say I love you to your parents? I always. Ajá, suena como always. I always say I love you to say my parents. I love you my parents. Okay. Qué relajo. Y eso que no me ha visto en acción, yo sé. Qué malilla. También. Vamos, el siguiente. También, bueno. Vamos a empezar de arriba para abajo. Okay. No, ya empezamos así, va. No, pues no, de abajo, ¿sí?, para arriba. Yesenia, vamos con Jesse. Ay, a ver. Mío, vaya, dale. How often do you take your English book to study? ¿Qué significa en español? ¿Con qué frecuencia? ¿Con qué frecuencia? Tomas un libro de inglés. Así es, ¿verdad? Sí, así es. ¿Con qué frecuencia tomas tu libro de inglés para estudiar? ¿Verdad? Ay, Dios mío. Así tendría que ser. ¿Con qué frecuencia tomas tu libro de inglés para estudiar? Take your English to study. Ajá. I sometimes take my English book to study. Okay. Muy bien, good job. Sí. Vamos con la niña Mari. Ajá. No importa que diga niña Mari, va niña Mari. No importa. Yo ¿qué quiere decir? Ahorita voy. Hola.
Brush, señora Mari? No le veo. Bueno, le voy a preguntar. Aquí abajo. Ajá. Practice. Ah, bueno. Dele. How often do you practice sport? ¿Con qué frecuencia practicas? I seldom practice sport. Ándale. Bueno. Yo, pues, always. I always practice sport. Tiene talle. Siempre. Always. Fútbol, juega. Always. Vamos con... ¡Ey! Se me pasó Candy de último. Ah, pues vamos con Candy. Pregunta. Estamos con often... la... How often do you brush your teeth? Your teacher, ¿cómo se pronuncia teeth? No me recuerdo. Teeth. Okay. Thank you, teacher. Thank you. You're welcome. How often do you brush your teeth? Siempre. Ay, tendría que ser always, ¿verdad? I always brush my teeth. Es como, yo siempre te cepillo los dientes. Así que no. Ah, pero cuando estés viejito. Ah, bueno. My brush sería entonces. I always brush my brush my teeth. Okay. Vamos con Elizabeth. Pregúnteme. How often do you listen to music? I seldom to music. I seldom listen to music. Correct. A ver, ¿quién me quiere preguntar la otra a mí? Y teacher, consulta, podría decir listening my music. No. ¿Cómo? Podría decir I seldom listen my music. No. To my music. Uh-huh. O listen to my music. Sí, podría ser. Podría ser. O de la, o sea, de las dos formas podría pronunciarse. Sí, aunque no es usual decir my music. Okay. Lo correcto es tu music. Tu music, ajá, música okay. En general. Sí, aunque podría decirse como la mía, mi música. No sé si es que la haya hecho o sea que es la que a mí me gusta. Entonces, por eso es en general. I always listen to music. Okay. Ajá, listen to music. Gracias. How often do you read? A ver. I seldom. I seldom read. Siempre hago lo completo. I seldom read. Es que me gusta más, no sé, ver dibujitos. Ah, ok. Las últimas tres. Vamos a empezar con Elizabeth. Ajá. How often do you go to the shopping mall? Usually. No, actually
I usually. To the shopping mall. Usually. I usually. Excelente. I usually go to the shopping mall. I usually go to the shopping mall. Mm-hmm. Okay, muy bien. Shopping mall. Okay. Vamos con Candy. Okay. How often do you buy clothes? ¿Qué significa buy? Comprar. Ah, ya me ganaron. Comprar ropa. Ajá. I seldom buy clothes. Okay. Es raro. No creo. Sí. Bueno. No, creo. Va, es chévere. Es rara vez. Hasta que se me termine. Vamos con Yesenia. Ah, vaya. How often do you eat fast food? I always eat fast food. Excellent. Good job. Le pregunto. Sí. ¿Qué equipazo? Equipazo. Ay, gracias. Regresamos entonces, ¿verdad? Sí, me gusta si usted puede. Ahora que me va a permitir un momento, porque voy a tomar agua. Ah, ya nos vamos. Salir. Nos vemos. Ya nos vamos. No, pero tiene un minuto. Bueno, tiene un minuto. Y la sesión va a sacar automáticamente. Sí, de pasión. Lo sacan automáticamente. Repasemos entonces. ¿Cómo les quedó la última? I always eat fast food. Sí, quedó. Yes. La 8, ¿cómo les quedó? La 8, a mí me quedó. Yo creo que yo la copié como yo pensaba. I usually brush dish. No, la 8 es how often do you practice pork? No, es que era la que me quedó. Pero la quitaron. Tú que practicas deporte de cintura. I usually. Okay, sí, that was automatic. How was the practice? Estuve en dos grupos, pues vi que la pasaron muy bien, pero ¿qué tal los demás? La pasamos excelente. Okay, me alegra mucho. Bien, vamos a continuar con el tema. Ahora van a practicar mucho en grupos y pues se escuchaban los grupos que escuché bastante fluidos, contestando. Muy bien, y haciendo, no, ahorita acuérdense, primero sujeto y después adverbio. Entonces, esas repeticiones también les ayudan a ir agarrando la estructura, porque no siempre vamos a ir haciendo la matemática de la fórmula en la mente, va, ok, ahora tengo que mencionar sujeto, luego. No, eso con la repetición se va como automatizando. Así que, muy bien por ustedes, que casi lo hacían ya casi automático. Ahora, lo que tienen aquí en el material, eso solo se los pongo como referencia para que vean que sí el tema está relacionado a los contenidos que tenemos para el básico 2 con este programa de INSAFORT. Esto lo tienen en la página 20 y pues ahí ven, son los mismos adverbios de frecuencia que hemos estado utilizando. Always, usually, normally, often, sometimes. Y tenemos algunos ejemplos utilizando los adverbios, que es básicamente lo que acabamos de hacer como ejercicio previo. Entonces, solo se los pongo como referencia. Y realmente, pues aquí lo que tienen que hacer es como escribir actividades utilizando always, often, sometimes, hardly ever y never, que básicamente pues ya lo hicimos ahorita haciéndolo
hablado, es decir, I always do this, I often do this and that, etc. Entonces esto ya lo cubrimos. Ahora vamos acá, ¿ok? Recordando siempre, y esto es como de ir analizando este ejercicio, siempre el mismo tema, ¿verdad? El verbo de frecuencia, ahí tienen los ejemplos y se los he dejado así en un cuadrito para que los tengan como referencia y no tengan que estar como navegando de aquí para allá, ¿verdad? Entonces así tienen las dos cositas a la mano y esto nos va a hacer pensar un poco y como ir estructurando, ¿verdad? Analizando. Este es más de análisis. Dice, fill in the blanks below with the best adverb of frequency. Some sentences may have more than one answer. En algunos casos, más de alguna posibilidad. ¿Ok? No es que solamente es uno incorrectísimo si puso otro, no. Hay casos en que hay más de una posibilidad. Tenemos el primer ejemplo hecho. Dice, my brother is never sad. ¿Qué me dice la primera oración? Que mi hermano nunca está triste. He is always happy. Entonces, ahí sí como que no había mejor opción, ¿verdad? Que always. Siempre. Él está siempre feliz. Ok, la primera dice, él nunca está triste. Él está siempre feliz. He is always happy. Hagamos la número dos antes de pasar a hacer las demás en grupo. Dice, I was late for work only one time last year. Ok. Dice que estuvo tarde solo una vez en el trabajo el año pasado. Entonces yo, y luego dice tarde. Si solo llegué una vez tarde en el año, entonces. Seldom. Seldom. Podría ser seldom. I am seldom late. O I rarely late. I'm hardly ever late. Muy bien, excelente análisis. Tiene que ser el más bajito, ¿verdad? Que son cualquiera de estas que es la más baja. Porque si solo fue una vez en el año, ¿verdad? Ya no puedo decir que nunca, porque sí pasó una vez, pero solo una vez. Entonces, podría ser, no, o sea, excelente trabajo. Entonces, en grupo, vamos a completar los demás. Y pues, ahí pues, ya hace la semana pasada, creo que aprendimos a modificar, a ponerle texto. Lo pueden hacer así, o pueden irlo haciendo individual en su cuaderno, ¿verdad? Poner, ¿cómo se llama? Bien, recuerden a pausa porque alguien me escribió aquí, no solo estoy viendo así la pantalla encima del mensaje. Siempre que tengan algún inconveniente y no puedan conectarse o se vayan a conectar tarde, etcétera, siempre, aunque me avisen a mí en el chat, en mi personal, siempre avisen en el grupo, porque a veces los coordinadores llaman para saber cuál es el motivo de su inasistencia. Si usted no tiene el teléfono a la mano o no les puede contestar, a veces ellos recurren al chat. Revisan ahí si usted avisó para ellos tener una razón y ponerlo en sus anotaciones. Entonces siempre es importante que hagan mención en el grupo del motivo por el cual no se pudieron conectar o se conectarán tarde. Bueno, después de este breve paréntesis, vamos a hacer el ejercicio en grupo. Como les decía, si pueden modificar la presentación y escribir sobre ella y lo quieren hacer así en el grupo, está bien. Y si no, pues solo discutir cuál sería la respuesta, llegar al acuerdo y poner, ok, number one, always. Number two, seldom. Number three, y así, para que no escriban toda la cuestión ahí. Entonces, vamos a hacer los breakout rooms. Tal vez ahorita ya hay más gente. Vamos a hacer un poquito más pequeños. ¿O les parece bien que los deje grandes como estaban? No sé. ¿Piensan? ¿Qué sienten? Compartimos bastante. ¿Verdad que sí? ¿Los dejo en los mismos grupos? Sí. Ok. There you go.
Yes. Hi. Hi. Okay. ¿Alguien puede compartir? ¿Logran ver la pantalla? Yeah. Sí. Yes. Okay. We. The number three, right? Okay. Aquí déjamelo solo ahorita. Quiero un pan. Mary Violet only won test in high school. She. Hey, Mary Violet only almost always. Yeah, almost always. Too much. Almost always. Solo que no me pidan arreglar lo que no sé. You had to save the answer in your mind. Exacto. Porque no me acuerdo cómo. Pueden escribirla porque al momento de que chequeemos, ustedes pueden comparar. Ah, sí, esto era lo que había contestado. O decir, yo tengo esta otra opción. Entonces pueden anotarlo en su cuaderno o uh-huh. Ahí donde dice, donde tienen toda la barrita de herramientas. De. Por ahí hay uno que dice anotar. Ok. Ahí en anotar va a haber una que dice texto. Ahí está, ahí le da clic y ahí le da el cuadrito para que usted escriba el texto. Y ahí usted lo ajusta presionando los botoncitos de, ajá, ahí. Y ahí lo hace más pequeño el cuadrito. Ajá, arrástralo. Y ahí usted lo puede mover y ahora ahí puede digitar lo que... ajá, escriba ahí, puede escribir... Almost, always... Okay, ahora quite always sin A. Ajá, y ahí le puede poner más chiquito el cuadrito para que las letras se recojan también. Uh-huh. Ahí le más chiquito el texto. Ajá. O le puede modificar el tamaño. Sí, porque, ajá. ¿Y el tamaño del texto dónde está? Seleccione todo el texto, sombrelo. Uh-huh. Le da clic derecho. O si no, pues este solo. Bueno, intente ahí. Es que tengo un problema. No tengo mouse ahorita. Bueno. Con el coso este es bien raro. No, mejor cada quien que anote las respuestas ahí en el cuaderno, en el notebook. Sí, lo pueden hacer así también. Number, the answer number one, number two, number three, number four. Yes. Pero ahí ya más o menos le ayudo, vea. Sí, no, tengo que practicar definitivamente. Hoy ya no sé cómo quitar el cuadrito. Suprimir. Le puede poner eliminar o borrar anotaciones. Ahí mismo en la misma barrita le sale la opción. Borrar texto, creo que dice. Ahí está. Ahí está. Thank you, teacher. Thank you, teacher. Vamos a ver. Okay, the number four. I always remember to do my homework. I okay. Always dice, entonces sería never.
I never forget to do it. Yeah, I never. Never, never. Okay. Annie, are you there? Read the number 5 and tell us the best adverb for that statement. Annie. ¿Cuál cree que sea el adverbio para la oración número 5? Okay. Patricia. Celdo. No, Steven Seldon goes to a cinema. He seldom sees movies. Because como casi no va, bueno, ajá, como casi no va, casi no ve películas. He seldom. Oh, rarely. I think it will be rarely. Rarely. Como dijo la teacher, que bueno, si usamos seldom se oye como muy no repetitivo. Sé, ajá, muy bien. Repetitivo, entonces podemos usar rarely. Rarely o hardly ever. Hardly ever. Sí. Okay, the number 6. Adopted for the first time in 3 years. Okay. He seldom or rarely. Ah, no. Get sick. Oh, sí, sí, así tiene que ser. Como que cada 3 años, ¿verdad? O sea que ella se enferma poco, dice, ¿verdad? Sí. ¿Entendería yo qué dice? Entonces. Sí, dice que. Ajá, que vio al doctor. Por primera vez en 3 años. Entonces, she seldom gets sick, or she rarely. Sí, often, no, se dijo. Porque bastante, después de 3 años. Ajá. Ajá, porque después de 3 años, raramente, entonces raramente que lo visita, pues. Ajá. Pero ah, ella, sí, sí, ahí sí, dice que se siente mal. Se siente mal, dice. Entonces ella rara vez se siente mal. Si visita al doctor cada 3 años, es porque raramente se siente. O sí, no tiene raro, piso para el doctor. Porque en Estados Unidos es muy caro. Malo. Es que el seguro es gratis. Ah, pero aquí, allá en los Yunais, no. Creo que Judy es de aquí. Pues sí, de aquí, sí. Aunque sea morir, se va a ir al seguro, pero sí no, tiene chance de ir. De ahí le dan acetaminofén, hasta para la diarrea. Con ibuprofeno. Ok, the next. I get up at 5 o'clock. 7 days a week. Okay. I almost always get up early. No, sería entonces, pero si son 7 días. It's always. I always. It's always. Ajá. Yeah, I always. 7 days. Every day. Yeah, I always get up early. Mire, qué bonita, ninguna he notado. In your mind. Ay, Dios, si se me borra el cassette. It is always hot and sunny where I live.
lectura del libro. Hot and sun. That's why I see snow. Si dice que es caliente y soleado, ¿verdad? It's always que siempre es caliente y soleado donde él vive. Never. Yeah. I never see snow. I know, ¿cómo dice? That's why. That's why. Why never. I never, ¿verdad? That's mm-hmm. why. That's why I never see snow. Ajá, porque siempre dice que es soleado y caliente. Ok. Do you ever drink coffee? Yes, but only... Only a Starbucks, dice. Okay, on. Do you ever drink coffee, dice. Yes, but I only... Only Musum. But I think that that will be. But I only sometimes. Not often. Ajá, dice que no seguido, ¿verdad? Ajá. Entonces algunas veces. Ajá. Porque le pregunta si. ¿Qué? ¿Do you ever drink coffee? Sí. Toma café, le dice. Casi siempre. Yes, sí, le dice. But... Algunas veces. Ajá, sometimes. Sometimes. Not often. Ajá, porque dice que no, como no seguido, ¿verdad? Ajá. Just a few times a week. Algunas veces a la semana. Few times, ahí es como algunas veces, con few times. Ah, ok. Sí. Mm-hmm. My sister almost never eats burgers and fries. She always. Always. Almost, ajá, always. Porque. Yeah. She always eats healthy foods. Porque dice que never. Ay, pero ¿qué tal que come las otras? Sí. Bueno, sí, puede ser, va. It's healthy. ¿Cómo se pronunciará? ¿Se pronuncia eso? ¿El cual? ¿Saludable? Healthy. 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 Ajá, como que lo va a hacer con Z, healthy. 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 Ah, okay. Okay, I take a bus to class. Maybe 3 or 4 days a week. Okay. Yes. I usually take a bus to class. That's maybe 3 or 4 days a week. Or will be often too. Often. I think. Ajá, también. Usually or often. Okay. Okay. Do you ever watch action movies? No.
Were you able to finish? ¿Terminaron? Yes, teacher. Ok, vamos a chequear en un momento, pero primero vamos con la asistencia. Recordarles encender la cámara y decir presente cuando escuchen su nombre. Vamos a comenzar. Ana Elizabeth Sánchez. Present. Ana Damali. Present, Miss. Okay. A Brian Ernesto. Cándida Luz. Diana Verónica. Present, teacher. Is Candy? Sí, present. Okay, thank you. Diana. Eric Josué. Present, teacher. Thank you. Glenda Carolina. Glenda Carolina. Henry Emerson. Present, teacher. Thank you. Jasmine de Los Ángeles. Jorge Alberto. José Alfredo. Present, teacher. Thank you. José Osvaldo. Present, teacher. Thank you. Juan Pablo Rodríguez. Present, teacher. Thank you. María Julia. Present, teacher. Marjorie Angélica. Present, teacher. Thank you. Marnie Betsaida. Present. Ramiro Rafael. Present, teacher. Thank you. Silvia Patricia. Present, teacher. Thank you, Silvia. Wilfredo Jose. Present, teacher. Thank you, Wilfredo. Yesenia Natalie. Present, teacher. Thank you, Yesenia. Rosemary Jennifer. Sandra Yamilet. Sandra Yamilet. Okay. Okay, let's see, we did the number two together. So let's see, a volunteer for number three. You can raise your hand. Ramiro, thank you. Mary. Ramiro, creo que su micrófono ha de estar en mute. Perdón, disculpe. Estaba hablando yo solito. Mary failed only one test in high school. She rarely passes her test. Hmm. Ah, perdón. usually passed her test. Mm-hmm. That is a good option. Thank you so much. Usually es buena opción o también podría ser almost always. Mm-hmm. Uh-huh. Good. Thank you so much. I volunteer for number four. I always. Mm-hmm. The number four. Yes, please, Juan Pablo. Okay, let me see. I always remember to do my homework. Would be I never forget to do it. Do it. Excellent. I never forget to do it. Very good job. Thank you so much. Number five. Welcome. Hey, teacher, number five. You, Eric? Steven Sheldon go to
a cinema. He rarely sees movies. Yes, he rarely sees movies. Very good. Thank you so much, Eric. Good job. Number six, Judy. Number six, Judy. Judy saw a doctor for the first time in 3 years. She seldom gets sick. Bien, she seldom gets sick. Excellent, Silvia. Thank you so much. Number seven. I grew up at 5 o'clock, 7 days a week. I always yep. At 5 o'clock, 7 days a week. Okay, I always, you say, get up early. Muy bien, María. Thank you so much. Number eight. Number eight. It is always hot and sunny. And what is the pronunciation, teacher? Sunny. Sunny. Como con sunny. Sunny. Okay, it is always hot and sunny where I live. That is why I never see snow. Uh-huh, that's why I never see snow. Excellent. Thank you so much, Juan Pablo. Nine. Number nine. Do you ever drink coffee? Yes, but only sometimes, not often, just a few times a week. Excellent job, Silvia. Thank you. Number 10. My sister almost never eats burgers and fries. She almost always eats healthy food. Really good. Excellent. Thank you so much, Henry. Number 11. I usually take a bus to class, maybe 3 or 4 days a week. Excellent. That is correct. And finally, the number 12. Do you ever watch action movies? No, never. Well, I watched an action movie a few years ago, so I guess should say rarely. Mm-hmm. Rarely. Excellent. Very good. Lo hicieron muy bien. Ahora, veamos este ejercicio. Es similar, pero la dinámica va a ser diferente. En esto, bueno, siempre lo van a hacer en grupos como para que vayan analizando, viendo qué podría ser lo que nos hace mejor complemento acá. Es un multiple choice, tenemos tres opciones. En donde están los tres puntitos es donde necesitamos uno de los adverbios que están ahí, A, B o C. Entonces en su cuaderno van a ir anotando. Por ejemplo, vamos a hacer la uno como ejemplo. I seldom visit my relatives, so I see my Uncle John. Almost never. Pues podría ser almost never, creo yo que es la mejor opción. Entonces ponemos uno y a la par ponemos B, one B, two, y así van a ir haciendo los demás. Cuando hayan terminado en el grupo de hacer todas las 16 items, van a ir a este enlace a comprobar sus respuestas. ¿Ok? A ver cuántas, ay, perdón, estoy tratando de copiar el enlace, pero bueno, se lo voy a hacer sin compartir, así como que es un poquito más fácil. Ok, hacer escape. Ahí. Yeah.
Ahora se los pongo aquí en el chat del Zoom. Y ahí está. Recuerden, primero tienen que resolverlas, ¿ok? Resolver. Y luego, cuando hayan terminado de resolver los 16 items, van a ir a ese enlace, van a ver el video y van a chequear si sus respuestas eran correctas. ¿Ok? ¿Preguntas? No. No. Okay. No, no, teacher, no. Hacerlos. Ok, ahí vamos.
Did everybody finish? ¿Terminaron todos el ejercicio? No, nos quedamos en la 9, teacher. Oh, checking, solo chequeando. Sí, oh, solo chequeando. Ah, ok. ¿Y los demás? Ah, pero yo sigo viendo aquí. Ok. Bien, teacher. Muy bien. Ramiro. Muy bien. Vamos de 11-11. Oh, muy bien. Bueno. De 12-12. Vamos ganando. Ahí les va dando el... Bueno. Aquí está el, las respuestas y los porcentajes, ¿verdad? Si, creo que no era este, pero bueno, si la mayoría creo que tenían bien 12-12, dijo Ramiro, ¿verdad? Sí. Ok, creo que este era del ejercicio anterior, que solo eran 3. Pero bueno, ahí para que tengan una idea, ¿verdad? En el anterior igual, creo que todos pueden chequear la respuesta. Esta se me movió, quizás, pero esta era del anterior. Las notas van así. Los porcentajes irían del, si 12 items, 12 tuvieron buenos, es como un 100%, un 10. Si de 11 items hubieron 12 buenos, es un 9.2. Y así solo para que tengan más o menos idea. Pero bueno, ¿cómo les fue a los demás que lograron terminar todo? ¿Todo bien? ¿O tuvieron alguna que no estuvo bien y que quisieran que revisemos qué pasó? Sí. ¿Sí? Ramiro. Sí, José Alfredo. Confirmanos, las 16 estaban buenas. Es correcto, 16 de 16. Ah, bueno, entonces es un 100, un 10. Intermedio. Sí, sí. Tenemos recreo, entonces. No. Recreo. Sí, yo quisiera, pero no nos dan chance para eso. Cuando eran presenciales, sí, creo que daban como 20 minutos, algo así, o 15. Ya no me acuerdo. Bueno, pero bien. Espero que les haya ido bien a los demás, al igual que al grupo de Ramiro. Vamos a la siguiente parte. Esto está en la página 21 de su material, por si lo han descargado, ¿verdad? En este tenemos que escribir preguntas. Serían un total de 5 preguntas. Bueno, ya tenemos una hecha ahí, de How often do you? Para hacer la pregunta, solo vamos a ir agregando un verbo y complemento. Ahorita les comparto con la pizarra. Aquí está. Ahí tenemos el inicio, ¿verdad? How often do you? How often do you? Y ahí tenemos que escribir un verbo, una acción, dependiendo de lo que queramos preguntar, ¿verdad? Y un complemento, podría ser que necesitemos complemento. How often do you go to the church? Creo que esa la teníamos en el ejercicio pasado, ¿verdad? Ah, son diferentes. Ajá, tienen que ser diferentes. Ya preguntamos la de la iglesia, preguntamos la del cine, la de leer libros. How often do you go to the beach? Creo que esa no estaba. How often do you write letters? Okay, how often do you write letters? How often do you drink water? How often do you drink water? Uh-huh. Así exactamente. Pues no ser específicamente relacionadas al trabajo, pueden preguntar, pues así como los ejemplos que acaban de dar, ¿verdad? How often do you drink water? How often do you write letters? How often do you eat typical food, for example? Or how often do you travel or visit in other countries, etc.? Tienen que escribir 5 preguntas con el how often do you, y
todas tienen que ser diferentes, ¿verdad? Entonces, por eso lo voy a dejar unos, que será 5 minutos para que escriban sus preguntas y luego van a hacer ustedes sus preguntas en los salones, en los breakout rooms. Les voy a dar chance para que creen sus preguntas y luego haremos la práctica de speaking. Okay, I'm going to create a breakout room. Remember that you will ask your questions to your classmates and they will answer. Y en las respuestas tienen que usar, recuerden, similar al ejercicio anterior, un adverbio de frecuencia. Por ejemplo, si le preguntan, how often do you go to the beach? So you can say, I seldom go to the beach, etc. Okay, que es el tema que estamos practicando y vamos a hacer esta práctica de grupo. Ya vamos a pasar a otro tema, por eso necesitamos practicar lo más que se pueda.
Ok. Sí, yo terminé. Ok. Okay, so it's not coming. No. Oh, call me and say it. Si usted pregúntele, Patricia, a José. Okay. Ya, yeah, ¿por qué no? ¿Ah? ¿Y agua por qué no? ¿Cuál es el miedo? No, pregúnteme a mí, por mí no hay problema. Ah, vaya, pues dale, pregúntale ahí. Silvia. Ok. How often do you eat vegetable? I rarely eat vegetable, sí, ¿verdad? Mm-hmm. Sí, vegetales. Okay, I'm going to ask you. No, casi no. Pues las frutas y verduras hay que comer. Okay, Patricia, how often how often do you go to the cinema? I almost never go to the cinema. Okay, and how often do you take a shower? I always take a shower. Oh, excellent. Yeah. How often do you go to the park? Okay, José, Alfredo, answer the question. ¿Qué pasó? The question. How often do you go to the party? How often go to? How often? Me la repite, hello, por favor. How often do you go to the party? Oh. I always go to the park with your friends. Okay, Annie. Juan Pablo, how often do you go yourself? Can you repeat, please? Repítamelo, por favor. How often do you Google yourself? How often do you use your cell phone? Google yourself. No le entiendo la última palabra. Se lo he cortado. Okay. How often do you Google yourself? ¿Con qué frecuencia te buscas en Google? ¿Cómo? Dígamelo en español. ¿Con qué frecuencia te buscas en Google, en internet?
Ok, el perrito como que tampoco colabora ahí como un perrito ladrando por ahí. Hay que, pero, ajá, está aquí el chiquito ladrando. ¿Qué quiere preguntar? ¿Qué tan seguido usa Google on the internet o qué tan seguido navega en internet? Preguntar, sí, ¿qué tan seguido se busca en internet? ¿Qué tan seguido busca en internet? Busca a él mismo. Ah, ¿en serio? Sí, yo lo he hecho. Está bien. No, no comprendí, me perdí, perdón. ¿Qué tanto se busca Juan Pablo en internet? Eso. ¿Qué tanto te buscas? ¿Qué tanto te buscas? No, no, never. I never. Debería. Guay. Ahorita me busco, Ani, ya quiero ver, ya me metí la duda. Es como que quedan fotos ahí de lo que comparten en sus redes, quizás. Sí. What? Si yo quiero, teacher, si yo quiero responder esa pregunta, ¿cómo podría ser? I never search my... I never search for myself. For myself. Uh-huh. On the internet or on the net. On the web. On the web, uh-huh, as well. Okay, thank you. Pero no me aparece. Okay, Annie, I'm going to ask you. How often do you walk to your work? I work. Okay. Ahí tiene que usar un. Un. Always. Ajá. Siempre. Always and. Le falta el complemento. I always walk to my work. Ah, okay. Uh-huh. Okay, Don Jose. Diga. How often do you play football? Oh, I always play football. Okay, Silvia. Ahora yo te voy a preguntar a vos. ¿A quién le pregunto? Ay, que venga a quien quiera. A ver, Silvia, Eni, Juan Pablo, Silvia, Eni, Juan Pablo. A vos te voy a preguntar, Juan. Okay. Okay, how often do you go for a walk in the park? How often do you go for a walk in the park? Mm-hmm. I never go for a walk in the park. Vamos a ver a Eni. Vamos a preguntarle a Eni. Vamos a ver. How often do you go to the stadium? Correct, stadium. Eni. Ya nos anda buscando por internet, Eni. Qué bárbaro. Es que es Eni, por eso no lo entendía. Oh. How often, me dijo. Do you go to the stadium? Do you go
Este, en español. ¿Con qué frecuencia vas al estadio? Sería, ¿va? ¿Con qué frecuencia vas al estadio? Never. I normally or I usually. I never go to the stadium. Stay. Okay, very good. Thank you. Va, Juan, si vas a preguntar, okay, no sé quién. Okay, yeah. No sé quién ibas a preguntar, tú dijiste que ibas a preguntar. Tienen un minuto todavía, luego automáticamente se sale. Okay, how often do you have a meeting with your boss? Se fue. Okay, bye, see you. Okay, vamos a esperar que regresen los demás. ¿Cómo les fue? Escuché muchas preguntas interesantes, respuestas. So you did very good. Luego, más adelante, se combina este de los indefinidos con los que les presenté la semana pasada, que son los definidos. Entonces, por eso hemos practicado bastante, porque ya luego cuando estamos combinando, a veces se vuelve un poquito como más difícil, pero no imposible. Es como que estar combinando o qué es lo que quiero decir, pero por ahorita lo han hecho excelente y esperaría yo que en las próximas clases donde ya combinemos ambos tipos de adverbios de frecuencia nos vaya igual de bien como nos ha ido el día de ahora. Los escuché en los grupos haciendo sus preguntas y respondiendo muy bien, pero ¿cómo se sienten ustedes? ¿Cómo sienten el tema? ¿Cómo han sentido los ejercicios? Muy bien. Muy bien. Okay. Very good, teacher. Excelente. ¿Alguien más? Interesting, teacher. Interesting, ok. Muy bien, me alegra escuchar eso. Hemos practicado mucho. Sí, sí. Marnie. A nosotros nos surgió una como una inquietud con una interrogante. Elizabeth nos quería, o sea, preguntar que con qué frecuencia llegábamos tarde al trabajo. Tuvimos una discusión, unos decían que era how often do you late for work y otros how often are you late for work. ¿Cuál es la forma correcta? O las dos se pueden. Are you late for work? Con el verbo are to. You. Uh-huh. Okay. Y gracias. También podría decir arrive. How often do you arrive late to work? Cualquiera de las dos. Pero la más común es con are, con el verbo to be. How often are you late for work? Do you go? No se utiliza ahí. No se podría. No, porque ese how often do you go late no okay. Tiene no, como no hace sentido. Uh-huh. Okay, thank you. Okay. Any other question? ¿Algo otra pregunta? Okay, si no hay más preguntas antes no, de continuar, no, vamos a hacer el segundo chequeo de asistencia para el día de hoy. Let's see, Ana Elizabeth. Ana Elizabeth. Anita Mari. Present. Thank you. Present, Miss. Thank you, Annie. Brian Ernesto. Candida Luz.
Present, teacher. Thank you. Diana Verónica. Eric Josué. Present, teacher. Glenda Carolina. Glenda Carolina. Ahora le tocaba el 1-1 a Glenda Carolina, pero no está presente. Henry Emerson. Here. Ok, Henry, ¿podría quedarse usted o lo deja para mañana como le correspondía? Ahora está bien, no problema. Ok, Henry, gracias. Jasmine y Jorge, ellos no se conectan. Jorge, José Alfredo. Present, teacher. Thank you. José Osvaldo. Present, teacher. Thank you. Juan Pablo. Present, teacher. Thank you. María Julia. Present, teacher. Thank you. Marjorie Angélica. Present, teacher. Marnie Betsaida. Present. Thank you. Ramiro Rafael. Present, teacher. Thank you. Silvia Patricia. Present, teacher. Thank you. Wilfredo José. Present, teacher. Thank you. Yesenia Natalie. Present. Thank you. Rosemary Jennifer. Y Sandra Yamilet. Sandra Yamilet no está. Ok, entonces sería todo en cuanto a asistencia. Muy bien, vamos a hacer un recordatorio con la plataforma, ¿verdad? Traten de avanzar. Recuerden que ya llegamos a la sección número 2. Otra cosa que es importante que recuerden para los que estuvieron en el básico 1, saben que al ya ir por la segunda semana, que sería la mitad del módulo, les empiezan a pedir nuevamente los papeles para inscripción. Para los que desean continuar en el siguiente módulo, sí les van a pedir nuevamente todo el papeleo como nuevo. Es como siempre lo hacen con los programas de INSAFOR, ¿no? Para ver que siguen activos. Entonces, es importante que tengan su plataforma al día lo más que se pueda, porque de lo contrario, pues toman como si la persona no le da el interés o si tal vez ya abandonó, y eso lo toman en cuenta para la reserva de becas. Entonces, si lo ven al día y pues presenta su documentación con tiempo, es más probable que pues su cupo esté seguro. Así que pues recuerden eso. Los papeles son cada inscripción, cada módulo, y los empiezan a pedir a partir de la segunda semana. Esto para no tardarse mucho, porque también hay requisito para abrir los grupos. Hay un mínimo de estudiantes inscritos. Entonces, si menos de la mitad ha presentado los documentos, el grupo va a tardar más para el siguiente inicio, hasta que completen los cupos. Así que eso es por el momento y nos vamos a quedar aquí con lo de los con los contenidos. Ya mañana vamos a ver los imperatives, pero pues no quiero saturarlos mucho y también pues ya se nos terminó el tiempo. Así que gracias por estar ahora en su meeting, por su participación. Felicidades, hicieron un excelente trabajo y nos vemos mañana si Dios quiere. Good night. Muchas gracias, teacher. Good night. See you tomorrow. See you tomorrow. See you. Sleep well. Good night, teacher. Night. Take care. Hola, Henry. Hola. ¿Cómo está? Ya cansado, ¿verdad? Ya cansado. Pero aquí estamos. ¿Cómo se siente? ¿Siente alguna dificultad ahorita? No, la verdad que no. Todo bien, todo fácil. No fácil, va, no fácil, pero ya había todo tomado, bien, la verdad.
Ajá, ya había tomado otros cursos aparte o había estado estudiando inglés aparte. No, pero de lo que me ha quedado de la universidad, del bachillerato. No, y trato de ver un poco de, digamos, series, películas. Bueno, me gusta la música de los 80 también. Entonces, ajá. Ahí voy agarrando vocabulario nuevo. Más el de Ah, aquí, okay. más. He aprendido cosas nuevas. ¿Qué es, digamos, de lo que hemos estado haciendo? ¿Qué es lo que le gusta más? ¿Dónde siente usted que es más productiva la parte de la clase, de todas las actividades que hemos implementado, como para seguirlo haciendo? Los roleplays y las prácticas en grupo. Porque los Okay. roleplays, cuando estamos todos con usted, pues usted nos escucha la pronunciación y creo que las áreas de oportunidad para mejorar. Y con lo otro de los break rooms, considero que también son bien porque al final es donde uno más participa también, pues. Sí, de hecho sí, no siempre tengo chance de estar en todos los rooms, pero trato de. Y a veces cuando es en la principal, pues hay que, de verdad que solo los valientes, ¿verdad? So, a Sí, veces no cabal. pasamos de tres parejas que, o cuatro lo más que participan, cuatro parejas para Sí, los porque roleplays. Y a si veces se siento fija, que cabal los mismos. sí, los mismos. Entonces, por eso cuando me meto a los rooms, no estoy con la cámara, no habilito el micrófono, a menos que sea como que me pregunten algo o tengan alguna dificultad, porque a veces como que sienten más pena si ven que ahí estoy. Entonces, a veces siento que ayuda que apague la cámara, pero sí, Sí. tratamos de ir haciendo una. Y ya, bueno, de los que hemos estado en uno a uno, la mayoría coinciden en eso, les gustan los breakout rooms y los ejercicios en los que están practicando con otros enlaces también. Me dicen que les funciona el material adicional. Ajá, claro, correcto. Ah, ok, muy bien. ¿Y estuvo en el módulo 1 también, en el básico Sí. 1? Ok, muy bien. ¿Algo que sienta que se le dificulta de los temas que hemos visto? Porque usted creo que preguntó del presente perfecto, ¿verdad? Sí, que ya son unos temitas que igual, como usted sabe, o sea, ya va uno con digamos, ese, cuando lo vi, solo de eso me acordé, o sea, se me vino a la mente y yo dije, no, no puede ser que esté esto ya, o sea, pero ajá, se me vino, pero no. Ah, no, eso se ve en intermedio. Por ahí van a ir viendo eso y pues no es difícil, siento que es práctica, es mucha práctica y lo que más tiene que tener bien en mente o memorizado, digamos, son los verbos pasado participio, más que todo los irregulares, que son los que cambian. Quiero ver, por ejemplo, ese es write, que es escribir, en pasado es wrote Wrote y el y written. written. Entonces, en este tiempo se usan los participios. Y es como para hablar de experiencias en el pasado cuyo efecto sigue en el presente, ¿verdad? O una Ya acción sé. que inició en el pasado y sigue en el presente. Entonces, es Sí. básicamente eso. Casi siempre es para hablar de experiencias pasadas, como decir algo que sea una experiencia que ha vivido. He comido sushi o he comido comida cruda. I have eaten raw food. Es como una experiencia del pasado cuyo pues no se quita, ¿verdad? Esa, la experiencia lo acompaña a uno siempre. Entonces, básicamente para eso o para acciones que continúan en el presente, como por decir, he dado clases de inglés. Por, ¿qué será? Uy, unos 15 años quizás. I have taught English for 15 years. Ok, empecé en el pasado y todavía en el presente lo sigo haciendo. Entonces, para ese tipo de ocasiones es que se usa, pero no nada, solo es de ir poniendo have como auxiliar y el verbo en pasado participio. Es bien sencillo.
Y esos son los dos usos principales. ¿Cómo es está más el otro? Complicado el presente simple. Ah, y yo, bueno, no, yo no, yo les soy honesto, no lo siento tan así de complicado, pero digamos, bueno, no sé, se me escucha, ¿verdad? Sí, la Que escucho. veo que hay un problema con la cámara, no sé. Pero es como el presente perfecto continuo que lleva I have been y el verbo que va con ING. Parece más fácil porque solo estoy Ay, poniendo no, es que ING, cuando usted no me es de dice ir que es más conjugando fácil. participio. Que so I have been y siempre va a ir el have y el been y el verbo con ING solo nunca debe de decirlo sin have y been together juntos. So, I have been teaching for 15 years. Y son igual acciones que empezaron en el pasado y siguen en el presente. Por ejemplo, he estado viviendo en esta casa por 8 años. I have been living in this house for 8 years. Así. Sí, bueno, vamos a ir poco a poco. Y de ahí con lo que le dije del get, ¿verdad? Que Ah, y descargó sí. el diccionario. Sí, ahí he estado viendo porque sí. Más que se usa bastante con phrasal verb. Ya de ahí con el tema de. Más que todo con el tema de phrasal verb, creo que se usa más. Porque Sí. sí estuve viendo cuántos. O sea, más que todo, como dice, get up, get in, y ahí va. Get Get used away. to. Ay, no. Ahí. Pero bueno, poco a poco, ¿verdad? Vamos a ir ahí. Sí, tiene sus formas en que siempre está practicándolo, siempre tiene la curiosidad y eso le va a ayudar bastante. De hecho, pues creo que ya va un poco más adelantado que el resto. Espero que no esté aburrido en la clase, ¿verdad? Porque pues no podemos adelantarnos, ¿verdad? Y que No, no, esté no, para reforzando y nada. aprendiendo cosas nuevas en cada sección. Sí, y créame que incluso justo hoy, bueno, usted lo aclaró con la presentación porque yo adelanté de las tareas. Entonces encontré del adverbio de frecuencia que cambia con el verbo be. Entonces, eso yo lo tenía justo para preguntarle ahora, entonces, pero al final, como estaba en la presentación, entonces ya me quedó grabada. Ajá, que son Ese dos estructuras, ¿verdad? sí, son dos estructuras diferentes, por eso tenía esa Cero estar y la otra con todos los demás. Es todos los aparte. verbos. Bueno, Así que me es. alegro. Ok, ¿algo más que quisiera agregar, Henry? No, no solamente quiero agradecerle ahí por la paciencia. Gracias a usted por su tiempo, por la participación, que es bien importante porque ustedes son los que hacen la clase dinámica, porque no los tengo que estar obligando a participar. Es de una gran Cabal, cosa. Así que cabal. pues me alegro y es un gusto para mí y le agradezco mucho su tiempo y pues espero que descanse y nos vemos mañana, si Dios quiere. Okay, igual para usted, descanse, teacher. You as well. Bye. Bye.